3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, what's up, guys? What's up, guys? I'm back. He's back. And the I'm Martinez back. Twins are freaking back. And today, we're about to do something different. Okay? Just a little bit different. Just a little bit. Just a little bit. Like in our channel, you have never seen something like this. Like the whole video. The whole video in Spanish. Yes. Like, tell them. Like our 24-hour live talking in Spanish. Like, we actually speak Spanish. We are from Spain. We're from Spain. And we actually speak Spanish every day. Yeah. I mean, sometimes we speak in English, sometimes in Spanish. We switch. We switch the language. Hold on. Can we switch the language? Let me switch the language. You know, Bubba hit it. Say. It's gonna be 24 hours. Talking in Spanish. So what we're gonna do is we're gonna challenge ourselves. It's gonna be a video in Spanish, and we're gonna do challenge. We're gonna do challenges. And you probably in a challenge. Yeah. Like, you're probably saying, yo, Ivan, what challenge? Like, the Martinez twins are gonna do challenge, but like, what challenge? What kind of challenge? What kind of challenge are you gonna do? Savage challenge. Challenges, because that's more than one. Oh, okay. I guess. Savage challenges. That's right. So let's get into it, right? Yeah, but what about the intro? Oh, right. But we're gonna do it in English. In English. Yeah, this time in English. Nah, this time in English. The intro is always in English. It's always in English. So, hey, what's up, guys? I'm Ivan. I'm Emilio. And we are the Martinez twins. And if you're new here, yes, we're twins. We're identical twins. We talk about it. We don't have to do the test. I mean, we're identical twins. For real. Okay, so we're identical. Like comment down below if we're identical or not. I don't think so. We're identical. I hope you're having a great day. I hope this makes you smile. Cause it's all about being savage, baby. Let's go. So 24 hours in Spanish. Let's start, right? Dale. Vamos. Vamos allá. This is super weird. No. Okay, you cannot talk in English. That's just okay, so here, down below, we're gonna put subtitles for our English viewers. Yeah, so, here you have. So do not worry about it, okay? For the English Martinators International. Okay, let's go. Vámonos. Bueno, chicos, este soy yo, esta es mi voz real, como hablo yo normalmente cada día. Es raro que esté haciendo esto, la verdad es que es muy raro, porque cuando hablo en español suele ser off cameras, en plan sin cámara, y cuando hablo en cámaras pues suele ser en inglés, pero nosotros empezamos en español, entonces hoy vamos a intentar hacer 24 horas hablando español delante de cámara para todos vosotros, y para los que no nos entendéis, dejaremos subtítulos aquí. Mi hermano va a subtitular todo el vídeo para todos vosotros. Entonces, bienvenidos a nuestra vida, realmente nuestra vida, todo el día hablando en español. So, let's go. Mi hermano y yo hemos tenido una idea. Entonces, vamos a hacer los retos que están en la pizarra ahora, ¿vale? Aquí están, los he puesto en inglés. Es raro, ¿verdad? Hablar en español. Es súper raro hablar en español, pero bueno, Iván, hay que hacerlo 24 horas hablando en español. Vale. Primero de todo, tenemos cortar un tejano. Un pantalón de alguno de nosotros. Correr desnudo. It's good. Hacerle una broma a alguien. Que alguien le dé dinero a alguien. Es decir, que yo le dé dinero a Emilio o tú me des dinero a mí, o lo que verdaderamente decidáis vosotros. Porque todo esto, todos estos retos, los vais a decidir vosotros por nuestra cuenta de Instagram. Es decir, yo en mi cuenta de Instagram voy a poner a quién le doy dinero a quién. Emilio, tendrás que poner subtítulos para todo esto. Porque si no, nuestra gente no se va a enterar. Vale, sí, voy a flipar. Ok, borrar una foto de Instagram. Ok, borrar una foto de Instagram. No, bro, ¿por qué? Ahora, cambio. Comerse un helado en 5 segundos. Aquí son retos de 5 segundos. Beber una botella de agua en 5 segundos. Luego, disparar confeti. Dispararse. A picar tu. ¡Yo! ¡Yo! ¡I'm both! Y por último, esto es enrollarse en papel de baño.
Papel higiénico, ¿right? Sí, papel higiénico, papel de baño. Vale, entonces vamos a empezar con el juego de los Martínez Twins. Primer reto, cortar un pantalón. Lo primero de todo, hemos hecho un Instagram Story donde hemos puesto este pantalón negro y el pantalón blanco. Y hemos hecho una votación. ¿Cuál deberíamos cortar? ¿Qué? Nadie sabía que el suyo es el negro y el mío es el blanco. Entonces, la votación. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Han dicho negro. Entonces, Emilio. Bro, no. Hay que cortar el negro. No, Iván, no. No, Iván. Sí. No, Iván. No. Yo me encanta ese pantalón, Iván. No. Ya está, déjalo así, déjalo. No, Iván. No. Acabó. Está cortado, Emilio, lo siento. Siguiente reto. Para este hemos tenido que salir fuera, ¿vale? Y es el de quién debería correr desnudo. Entonces, veamos a ver qué habéis dicho. Y con el 51% de las votaciones ganadas, sí que estuvo ha estado reñido, ha estado bien empatado. El ganador es Iván. Tienes que desnudarte. ¿Por qué? Dale. Vale, Iván, tienes 30 segundos para hacer este reto. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Dónde estás? Chicos, ya hace 3 minutos que se ha ido y no sé dónde está. Creo que ha dado la vuelta. Yo, I'm done. Ya está. Próximo challenge. Siguiente reto, ¿quién de los dos debería borrar una foto de su Instagram? Y el ganador, ¿quién y es? El ganador es, con 52% de los votos, ha estado empatado, ¿quién es? Es, ¿quién debería borrar una foto de su Instagram? ¡Es Emilio! ¡No! Así que, Emilio, voy a borrar una foto de tu Instagram. Este es su... Aquí vais a ver su teléfono móvil, así que vamos a borrar una de tus fotos. Veamos, a ver, voy a ir abajo, ¿eh? Uf, esta sé que te gusta. No lo hagas, Iván, no. Así que... No. Con cerca de 400.000 likes. Bro, no. Lo siento, Emilio. No. Retos son retos, así que sigamos con el siguiente. Siguiente reto. Este es de a quién deberíamos dar dinero. ¿A quién le deberíamos dar dinero? Tú has puesto a mí, a mi hermano, le debería dar 10.000 dólares. O a nuestra madre. ¿Y qué habrán votado? Con el 75% de los votos. 75% de los votos habéis votado a... ¡Nuestra madre! Ok, a la mamá. Así que, Iván, ¿estás contando? ¿Cuántos hay? 100, 200, 300, 400, 500. Pero, ¿y si hacemos una cosa? Porque luego has puesto que le deberíamos hacer una prank. ¿A quién le deberíamos hacer? ¿A quién le deberíamos hacer una prank? Sí, ya me acuerdo, es ¿a quién le deberíamos hacer una prank? ¿A mi mejor amigo o a mi madre? Y con el 53% de los votos. 53 no está mal. A tu madre. A nuestra madre. Así que, ¿por qué no hacemos una prank? Ok, ¿por qué no le hicimos a la mamá? El dinero es falso. Le damos de 1.000 euros reales, se los cambiamos y le damos unos falsos. Tengo los falsos y los reales. Así que vamos a hacerlo. Mamá, ¿qué? Tenemos una sorpresa para ti. ¿Ah, una sí? Sorpresa, sí. Ah. Porque creemos que para nuestro cumpleaños te debíamos algo, te queríamos dar algo, entonces. Y porque somos muy buenos niños, somos, te vamos a dar 10.000 euros. 10.000 dólares. ¿Los puedes cambiar ¿en donde? ¿En serio? Sí, son reales. Anda. ¿No es mucho dinero esto? Sí. ¿Mucho? No, ¿qué hacemos con esto? No, es para ti, es para mí. ¿Para tapar agujeros? Ir a comprar ropa. ¡Oh, qué bien! Sí, pero que sepas que... ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? Sí. A ver, pues una joya. Ah, anda. Esos son los míos, ¿no? Estos son los... No, son los míos, sí, son sí. Tuyos. Son estos los tuyos. Es verdad. Son falsos. Son para el Monopoly, para que quieras jugar. Ah, pues jugaremos al Monopoly, sí, ¿no? Sí, pues no, nada, jugamos al Monopoly. ¡That was a prank!
¿Cómo me tomas? Le hemos hecho una broma a nuestra madre, mamá. Tío, mamá, estamos haciendo un vídeo 24 horas hablando en español. Ah, creo, creo que ya lo sabía, que era la broma. ¿Sí? Ya, creo que ya sabía que le estábamos haciendo una broma. Es que de vosotros. ¿Verdad? Sí. Entonces, vamos a por el próximo reto. Nos vemos en el próximo reto. Bueno, siguiente reto, uno de los últimos retos que tenemos que hacer son los de 5 segundos, así que veamos quién ha ganado. ¿Quién ha ganado? El reto de quién debería comerse un helado. Un helado. Este helado. En 5 segundos. Es... con el 51%. Con el 51% de los votos, seguramente, ¿no, Emilio? Sí. Seguramente sí. El ganador es... ¡Iván! ¡Emilio! No, mira. Iván Martínez. Iván, tienes 5 segundos. Es imposible en 5 segundos. No, no es imposible. Sí, es imposible. No es imposible, Iván. No, no hay excusas que valga. 3, 2, 1 y ya. ¡Acción! 3, 4, 5. Es imposible, Emilio, esto. No, 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 no. No es imposible. ¿Sí? Mira. 3, 2, 1. Este es el último reto de los 5 segundos. Vamos a ver a quién le ha tocado beber una botella de agua en 5 segundos. En 5 segundos. Y con el 54% de las votaciones, el ganador es Iván. Unos aplausos. ¿Pero por qué yo? Iván, tienes 5 segundos para beberte la botella de agua. 3, 2, 1 y dale. 3, 4, 5. Fallaste, Iván. Iván, si quieres beberte una botella de agua en 5 segundos, sí, lo tienes que hacer así. Vamos a ver cómo lo haces. 3, espera, espera, espera. 2, 1 y. Ya. Era mi reto. Era mi reto. Iván, sé que has fallado en los últimos retos, en los de 5 segundos, sí. Has fallado. Así que este es el final. Como has fallado en los últimos retos, he decidido por mí mismo que te voy a hacer un reto a ti. Y el reto es a ver si te puedo enrollar en papel de baño. ¿Estás preparado? Entonces quieres hacerme como una momia, ¿no? Sí, como una momia. ¿Estás ready? ¿Estás preparado? Coge de aquí. Iván, dime. Emilio. ¡Ah! Emilio. ¡Ah! Me estoy mareando. Llevo 5 minutos dando vueltas y me estoy mareando. Te lo juro que no puedo. Dale. Vamos, 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 vamos. Ah, que puedo ver. Ahora ahí. Veo la luz. Y hasta aquí, acabo de enrollar a Iván. ¿Cómo te sientes, Iván? Apretado. Pareces una momia. No, 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 no. Sabes que este vídeo se va a subir el viernes. Sí. Y hoy es jueves. Sí. Hoy es día 9 de mayo. Ajá. Mañana será 10 de mayo. Muy bien. ¿Y qué día es el 10 de mayo? El 10 de mayo. ¿Qué día es? ¿Qué significa para ti el 10 de mayo? Es mi cumpleaños. ¿Y cuántos cumples? 12. No, 20. 20. 20. Entonces, cuando nosotros subamos este vídeo, sí, tú ya tendrás 20 años. Así que ahora mismo que estás enrollado así, lo vamos a celebrar a lo grande. Así que a la de tres, Iván, ¡feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Iván! ¡Yo! ¡Felicidades! Más dan la cara. ¿Qué? Más dan la cara. ¿No estás bien? Ay, yours. ¿Aquí? Sí. ¡Ah! Oh. Bueno, Iván, a ver si... Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este reto hablando en español. Es raro, rarísimo. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Hoy es nuestro cumpleaños. 20 años.
Espero que, bueno, vamos a pasarla muy bien. Así que comenta happy birthday o feliz cumpleaños y te haremos un shoutout. A uno de vosotros os haremos shoutout. Así que today's shoutout goes to Mónica Gómez. Thank you so much, Mónica, for having our notifications on. Muchísimas gracias, Mónica, por tener nuestras notificaciones activadas. If you want a shoutout, you only have to turn on our notification and comment when you're done. Así que suscríbete. Let's go. Go subscribe to the Martinators are freaking lit. So, we'll see you guys in the next video. Peace out. Hasta el lunes. We see you next week. Monday. Peace out. This is an Infiltraki production. Everyone.